La verdad que hoy decidimos venir a acompañar un poquito para reconocer la tarea, reconocer el trabajo de todas ellas, de todo el equipo de trabajo de la cocina centralizada, en momentos que son muy difíciles, pero también donde uno tiene que estar al lado de la gente. Y bueno, estar al lado de ellos para nosotros también es reconfortante, venir a ver in situ, ver el lugar, la calidad de las raciones alimentarias que se preparan en este lugar, es muy importante. Así que el reconocimiento, el agradecimiento a todos los equipos, en ello a todos los equipos de las cocinas centralizadas de la ciudad de Posadas, Gran Posadas. Pero también creo que es un momento propicio y muy importante en lo que tiene que ver con el reconocimiento a la tarea, y hoy estamos entregando también una partida importante de carnet que corresponden al Seguro Provincial de Salud, que van a más o menos cerca de 80 familias, un poco más, van a estar cubiertas a partir del día de hoy, que podamos entregar esta documentación, ¿no? ¿Qué significa eso de entregar estos carnets? Bueno, primero es una política de Estado que viene llevando adelante el gobierno de la provincia y que tiene que ver con la inclusión al sistema de salud, en la cuestión formalizada del Seguro Provincial, a los diferentes esquemas que se conforman en la provincia de Misiones, así como lo tienen los deportistas, los yerbateros, los tareferos, estamos trabajando ahora, las cocinas centralizadas, los agentes sanitarios, los promotores de salud. O sea, nos parece que es algo también en momentos muy difíciles y complejos generar en ellos la accesibilidad a todo el sistema sanitario de nuestra provincia. Gente que por ahí no puede pagar una prepaga, ¿no? Sí, sin duda. Esto garantiza el acceso al primer y al segundo nivel de atención de la salud en los diferentes prestadores de la ciudad de Posadas, incluido y el más fuerte, el sistema público de salud, pero también le permite otro tipo de prestaciones que, bueno, en este momento van a ser importantes que los podamos realizar, y mucho más en este tiempo complejo en el que vivimos, ¿no? Simplemente gestionamos a mi gran equipo que tengo con Marisú y Graciela, que gestionamos el seguro, y vale aclarar que el Seguro Provincial de Salud hoy es un muy buen servicio, sobre todo en Posadas, lo van a comprobar cuando empiecen a usar su carnet. Y que esto se hace con fondos de renta de la provincia. No son fondos del afiliado del IPS, sino son fondos de renta de la provincia. Una vez más, nuestra provincia, nuestro gobernador haciendo un esfuerzo para que nosotros, los misioneros, tengamos una cobertura de salud y social. Así que yo nada más que agradezco ser un gestor de esto. Y la idea siempre es no quedarnos con acá, con los cocineros, sino seguir recorriendo la provincia para que todos los misioneros que no tienen cobertura social y que necesiten tengan ahora su cobertura social y tengan sobre todo una identidad, su nombrecito en el carnet, que es muy importante. Un trabajo en conjunto permanente con el Ministerio de Desarrollo Social e IPS y la Vicegobernación. Y agradecer fundamentalmente al doctor Oscar Herrera Aguad por este apoyo incondicional para con nuestro ministerio, que en definitiva es con la gente misionera. Pero fundamentalmente quiero hacer un agradecimiento, porque ya de la tarjeta habló muy bien Carlos, a todo el personal de trabajo de la cocina, tanto de la de Santa Rita, Miguel Lanús y también. La verdad que para nosotros es un orgullo poder trabajar con todos ustedes. Sabemos el empeño, la dedicación, el profesionalismo que le ponen y el amor para que este producto, que es la alimentación, llegue a cada uno de los misioneros, ¿no es cierto? Así que, bueno, para nosotros estar hoy acá nuevamente presente y poder compartir un momento con todos ustedes es muy importante. Queremos seguir mejorando todas las condiciones laborales, ya sea desde el sueldo hasta las condiciones edilicias. Eso es un proyecto que nosotros tenemos siempre en la cabeza para seguir mejorando.